Quiero mandar agradecimientos especiales a los miembros del canal por su apoyo. Hola a todos, chicos y chicas, soy Carla del canal Carla Cohen, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a hacer va a ser reaccionar a un vídeo que ha subido Prime Video hace unos días acerca de Fallout, de la serie, me imagino. Se titula Beyond the Game, Fallout Prime Video. Me imagino que esto va a ser una introducción al juego para los que no conozcan la saga y quieran ver la serie. No lo sé porque no lo he visto, voy a reaccionar con vosotros en primicia. Lo único que está en inglés y no hay subtítulos al español, ¿vale? Solo hay subtítulos en inglés, así que bueno, vamos a ir comentándolo. Dura 2 minutitos, eso va a ser un vídeo corto, pero bueno, a ver si sacamos alguna información extra sobre la serie, que estamos todos con muchas ganas de verla. Le doy al play. Muy fuerte. Madre. Well, when we think about Fallout and its future, obviously, you know, there'll be games in the future. In the near future, something that's brand new that I'm super excited about is the TV show. A lot of movie producers and stuff would like, hey, this would be a great movie. And es que sí, por lo que dice Todd, que está muy excited, está muy ilusionado de que saquen la serie. Yo creo que han tardado mucho en sacar una serie de Fallout, porque realmente la historia que tiene, el trasfondo, el lore de Fallout es tan amplio, tiene tantos detalles, tiene tanta cultura el mismo juego dentro de ella, que han tardado muchísimo. Este año, los años que se vienen ahora de series y pelis, live action de videojuegos, es increíble. Leí también que van a hacer el live action de Bioshock en Netflix, o sea, más motivos para no salir de casa nunca, ¿sabes? And for, you know, 10 years plus said no. I just wasn't the right fit. It's fun to see, you know. Dice que estuvieron como 10 años diciendo que no a hacer una serie. Me imagino que es como que Levine también de Bioshock, que no quería hacer películas ni nada y al final ha cedido. Me imagino que también ha habido una buena cantidad de dinero, ¿sabes? Una buena suma para llevar esto a la pantalla. I'm glad that something, an IP that I helped make has grown and has turned into this franchise. I mean, we're getting a TV show. So I've actually been blown away. Exacto, exacto. Es que es muy heavy el crecimiento que ha tenido Fallout en estos 25 años, que ya es una franquicia, ya es como un icono, ¿sabes? O sea, no sé cómo decirlo. Ha tomado unas magnitudes ya que aunque tú no conozcas el juego, no lo hayas jugado, lo que sea, solo con ver Vault Boy o solo con ver alguna imagen concreta ya sabes de qué se habla, ¿no? Es como... Ah, me estoy emocionando, ya. Yeah. Y esto no es nada. El día que salga el tráiler veréis. By how much they've stuck with our original visions and designs on the visual side of our world building in the games, directly translating that to the screen. It's sort of, you know, it's reassuring that well, we got it right the first time. Like our approach to Fallout was correct. Esto lo digo mucho y vosotros también lo decís, y es que a la vez que estás como con ilusión de que salga la serie, ¿no? Porque estás ilusionado, tienes ganas, a la vez hay ese típico miedo de que lo haga mal, ¿sabes? Vimos hace unos vídeos la serie que hicieron los fans, que os hablé de ella, de Nuka Break, y esa serie está súper bien porque precisamente está hecha por fans, que los fans son los que más aman el juego y los que a los que más les interesa que sea fidedigno, ¿no? Lo que están, el producto que están creando. Entonces yo espero espero realmente que los que se hayan metido a hacer esta serie sean fans. O sea, yo si fuera la jefa del proyecto, en plan, voy a hacer una serie de Fallout, si yo fuera la jefa, solo contrataría gente que realmente fuera fan. O sea, los que no supieran de qué iba el juego o no hubieran hablado, o sea, no hubieran oído nunca hablar de lo que sea, no los contrataría. Porque me interesaría hacer algo que yo misma como fan quisiera ver, ¿sabes? Y que dijera, hostia, está muy bien hecho. Porque el problema es que sí, esta gente... Yo toco madera de que no sea así, ¿vale? Pero el problema es que si esta gente, por lo que sea, la caga y lo hace mal, se pasa por el arco del triunfo, el lore o lo que sea, muchos de nosotros, y yo la primera, vamos a estar enfadados por lo que quede de año, ¿sabes? Si se estrena en 2023, que parece ser se va a estrenar en 2023, aunque no lo sé porque últimamente están sacando mucho contenido promocional, en plan, están dándole mucha bola, no sé si va a ser 2023 o a lo mejor ya llegamos a verlo este año. Me estoy liando. Lo que quiero decir, si lo sacaran en el 2023 y la serie fuera un truño, yo me paso el resto del 2023 enfadada, de mal humor, ¿sabes? O sea, lo que queda de año, a mí ya me han jodido el año. Si la serie es una mierda, ya me han jodido el año. Así es, así te lo digo. Solo hace falta que veas que tengo un canal solo de Fallout para que puedas creerme. Sigamos, a ver, ¿qué nos dicen? Este es el hermano de Christopher Nolan, obvio, de Jonathan Nolan. A mí Christopher Nolan me gusta mucho por la trilogía de Batman, ¿vale? La trilogía de Batman me gusta mucho. Otras películas de él, creo que se le va mucho la olla. Pero bueno, su hermano no lo he visto, creo que no he visto ninguna de las películas, no sé qué, no tengo ni idea de qué ha dirigido este señor, la verdad. Espero que cumpla. I love the movies he's written and worked on with his brother and his TV shows with Lisa Joy, Westworld, and Jonah and I connected and was, you know, would this be something that would interest you? And it turned out he was a big fan of it. Can you tell us a little bit about Fallout? Fallout? Fallout the video game? I love video games. I'm not familiar with the Fallout. ¿Qué? La primera en la frente. A ver, me imagino que es una broma, ¿no? Jonathan Nolan es el director de la serie y le preguntan. Le preguntan. ¿Nos puedes contar un poco acerca de Fallout? Fallout. Y él dice, ¿Fallout? Y ella dice, Fallout, el videojuego. Lo estoy traduciendo, pero porque me estoy yo recreando en este momento de ira, ¿sabes? Me encantan los videojuegos, pero no estoy familiar con Fallout. No puede ser. Ah, que es una broma, coño. Me cago en tu puta. Es una broma. Hijo de puta. En el set, ¿habéis visto esto? Espérate, que es que mucha... qué estrés. Yo misma me pongo nerviosa, ¿eh? Mira, 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 mira. Me la ha colado, ¿eh? Me la ha colado el cabrón. Y eso que tenía el escenario detrás, que podría haberlo deducido perfectamente, que era... Bueno, es igual. Mira, la Servo, la Nuka-Cola... ¿Esto que debe ser un coche? Fallout, Fallout, yes. The post-apocalyptic, humorous, dark, bleak, brilliantly written, annoyingly playable video game franchise. Qué cabrón, ¿eh? Me siento muy imbécil ahora. Me la ha colado, pero buena. Well, several years ago I decided I was going to write the next great American novel, and then a friend gave me a copy of Fallout 3, and now I'm working in television. Parece que empezó con Fallout 3 también, el Jonathan Nolan. Yo también empecé con Fallout 3. Pues nada, este es el vídeo. Me gustaría enseñaros también fotos de los sets, que han salido ya algunas fotos, ¿vale? Este, por ejemplo, es del Refugio 33, me imagino. Hemos hablado bastante en comentarios sobre el Refugio 33. Me preguntabais si es canónico, si no. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo les sé lo mismo que vosotros por lo que hay en internet. Pero creo que no he encontrado ninguna referencia al Refugio 33 en ninguna guía, en ningún Fallout existente. No he encontrado ninguna referencia, así que supongo que están aprovechando refugios que no han usado en la saga para crear la historia, por lo que no sabemos qué experimento se llevó a cabo en ese refugio, ni nada. Otro comentario me decía que, según tenía entendido, no me acuerdo de tu nombre, voy a poner tu comentario por aquí, me ha parecido muy interesante porque preguntabas si el refugio 33 estaría ubicado entre California y Nevada, me parece que me decías, porque tenías entendido que los refugios de menor número estaban ubicados por esa zona. No sé qué decirte, simplemente... lo que te puedo decir es que vimos que la línea... Perdón, que me he perdido. Vimos que la línea temporal estaba ubicada, según decían, no lo sabemos seguro, pero se especulaba que la línea temporal podía estar ubicada entre Fallout 2 y Fallout New Vegas. Entonces podría cuadrar en parte que estuviera por esa zona, no lo sé. Yo también creo que a la gente le interesa sacar noticias falsas para crear un poco de esto de especulación, ¿no? Aquí tenemos otra toma de lo que parece ser el refugio y un exterior. Esto es una maravilla, ¿eh? El refugio así. Los sets, de momento, si van a ser así todos, chapo, chapo. Luego vimos también alguno del Super Duper Mart, como por ejemplo esta foto. Esta de aquí, Super Duper Mart, parece que, bueno, los coches oxidados, es que esto es una puta fantasía, ¿eh? Esto es una maravilla. Yo espero que algún día esto, los sets de rodaje... Seguramente lo van a hacer si triunfa la serie. Los sets de rodaje los dejen como para ir a visitarlos, ¿sabes? Como una especie de parque temático. Aquí tenemos partes de un acervo. Bueno, se van viendo cositas, todos estamos muy expectantes a ver qué nos van a contar en la serie y todos estamos esperándola con muchas ganas. Solo quería ver este vídeo con vosotros. Y ya está, no tengo nada más que añadir por el momento. Yo voy a ir informando de lo que vaya saliendo, de lo que me vaya enterando, os voy a ir informando. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, ya sabéis que podéis suscribiros, darle a la campanita por el tema de las notificaciones y todo este rollo. Y nada más por mi parte, muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre os digo, cuidaros mucho, sed muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!